mitos presenta la dirección de protección civil del estado informó que en lo que va del operativo de semana santa el cual culmina el próximo 8 de abril han perdido la vida siete personas en 16 accidentes automovilísticos y dos más por sumersión en la zona lacustre dentro de los resultados se han recuperado a 12 menores que se reportaron como extraviados y mismo número se salvaron de perder la vida ahogados en entrevista para Cuadratín con Manuel Ortiz Rosete, director de la dependencia, indicó que además de las personas que fallecieron, se han registrado 30 lesionados a causa de accidentes automovilísticos en lo que va del operativo. En accidentes automovilísticos tenemos 16 accidentes automovilísticos, 7 personas fallecidas y 30 lesionados en todos los, los 16 accidentes. Dos personas fallecidas por inmersión. Incendios forestales, 8. Incendios a casa, habitación y eventos aquí en la capital, 7. En comparación con el año pasado, explicó Manuel Ortiz, se mantiene por debajo, aunque aumentó con una persona fallecida en la zona lacustre, por lo que espera que se termine con un saldo blanco el operativo de Semana Santa. Se atendieron 12 casos de, de niños extraviados en, en todo lo que es la costa michoacana y afortunadamente rápida la oportuna de todas las autoridades se lograron rápido localizar y entregársela a sus padres y, y la otra que también se, se rescató a 12 personas en los diferentes lugares turísticos de la costa michoacana que estuvieron a punto de ser ahogadas con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Levigildo González Agencia Cuadratín.